que también es inherente a la política del PSB, es la lucha antiimperialista. En ese sentido, la elección de Venezuela al Consejo de Seguridad, una noticia generalmente conocida, nosotros damos un enfoque de victoria antiimperialista. No es cualquier hecho que pasó, no es cualquier elección que pudo haber ocurrido, sino sabemos que frente al máximo intento de los Estados Unidos de, en primer lugar, romper la unidad de las fuerzas de los países de América Latina y del Caribe, el llamado GRULAC, el Grupo de Países Latinoamericanos y Caribeños, el máximo intento para romper esa unidad, que no lo lograron. La postulación vino en una forma unánime desde América Latina y el Caribe, y el segundo intento, naturalmente, hicieron los Estados Unidos en un gran lobby para lograr a nivel mundial, en los 5 continentes, un control de votos contra Venezuela. Eso no se logró, eso valoramos como un esfuerzo diplomático durante años de Venezuela, un esfuerzo exitoso que indudablemente ahora nos permite tener en el Consejo de Seguridad, que son 15 países, una voz que en primer lugar debe defender los intereses de América Latina y el Caribe, y en segundo lugar, así va a ser el próximo año, va a defender los intereses de los países no alineados. Como se sabe, que el 1 de enero de 2015, Venezuela toma la presidencia de los países no alineados, que son unos 140 países. Significa la voz de Venezuela va a tener una expresión directa en el marco del Consejo de Seguridad, y indudablemente va a fortalecer también la voz de los pueblos que tienen su lucha por la liberación nacional, por la independencia, la soberanía y en general por la paz. En ese sentido, también para destacar cuál es el papel, cómo fue el papel de los Estados Unidos, consideramos importante señalar las palabras de la embajadora de los Estados Unidos, Samantha Power, directamente después de las elecciones, donde prácticamente echó un grito al cielo, reclamando primero a los otros países la votación en favor de Venezuela. 181 países dieron un respaldo a Venezuela. Eso es algo que valoramos, y como ya es costumbre, ya ni siquiera lo lamentamos, que ya se sabe de antemano, nuestra oposición de la derecha, de la ultraderecha en el país, simplemente es el eco de los intereses de los Estados Unidos y en general de los intereses imperialistas. Por eso es importante que también como pueblo en general, como pueblo venezolano, discutimos el tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del próximo año, y también introducimos los temas que deben discutirse en ese círculo todavía elitesco, donde naturalmente unos temas
será la democratización de las Naciones Unidas. Recordamos los planteamientos del presidente Nicolás Maduro en su discurso en la Asamblea General, y sobre los elementos de ese discurso debemos construir nuestra política como país y como región en los próximos 2 años.